Dottoressa, il Soberana è una vittoria da parte di Cuba sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista etico. Mi corregga se sbaglio, il Soberana è una variante del Soberana, è un vaccino pediatrico che è arrivato prima di Pfizer. Cosa ci può dire? Entendí más o menos. Sí, entendí. Okay, bye. Sí, desde Cuba hemos podido, a partir de capacidades científicas que teníamos como país, a pesar de ser un país pobre, hemos sido un país que ha invertido en ciencia durante muchos años. Y por tanto hemos sido probablemente de los países pobres, de los pocos países pobres que hemos podido desarrollar nuestras propias vacunas. Soberana ha sido un ejemplo para el mundo, es un ejemplo de una vacuna desarrollada a partir de un sistema de salud y de un sistema biotecnológico totalmente público, en un país socialista, en un país pobre, en un país bloqueado, y hemos demostrado cómo podemos, a partir de nuestros propios recursos, resolver nuestros problemas de salud sin depender de las grandes transnacionales. O sea, hay muchos países en el mundo que tienen mucho dinero, que son países ricos y que han estado en la lista de espera por las vacunas que han desarrollado otros países. Nosotros hemos podido desarrollar con nuestras capacidades, nuestros propios productos. En el caso de Soberana, particularmente Soberana 02, es una vacuna que hemos desarrollado pensando en los niños. Es una vacuna conjugada, o sea, es una plataforma tecnológica diseñada justamente, en el caso de otras enfermedades, para la población pediátrica. Y podemos afirmar que hoy Cuba está a la vanguardia de la vacunación pediátrica. Todos los niños cubanos mayores de 2 años están vacunados con Soberana 02. Hemos logrado iniciar desde el mes de noviembre el curso escolar de manera presencial y mantenerlo presencial durante la ola de Omicron. Y realmente logramos que no hubiera un incremento significativo de los casos pediátricos durante la ola de Omicron, como sí se vio en otros países del mundo, incluso países como Inglaterra, Italia, Dinamarca, países que tenían altos porcientos de vacunación adulta, pero bajos porcientos de vacunación pediátrica, y donde realmente el número de casos que se vivió en población pediátrica durante la ola de Omicron fue muy alto, a diferencia de lo que observamos en Cuba.